una construcción colectiva que hacemos desde Red Par, que es la red de periodistas de Argentina en red por una comunicación no sexista, que está integrada por hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, muchos de los cuales se desempeñan en medios hegemónicos. Y lo que tratamos de hacer es una comunicación libre de violencias en las mujeres, de plantearnos, de tener una práctica permanente también donde estos temas no pasen por un hecho puntual, sino que sean de una agenda cotidiana, justamente para desentrañar, ¿no?, todos esos estereotipos que hicieron que también la violencia hacia las mujeres se refuerce en los medios de comunicación. ¿Ustedes piensan que esto es como luchar contra molinos de viento o no? No, ahora ya no. Yo creo que después de un mensaje muy claro que dio el año pasado la sociedad argentina con el Ni Una Menos, de salir a la calle y decir basta de femicidios, basta de mujeres muertas, no podemos pensar que esto es luchar contra molinos de viento. En realidad, esto es construir a diario, un poquitito yo, cada uno desde su lugar, en las casas, en los medios, repensar qué prácticas de violencia machista hacemos, hombres y mujeres, porque las mujeres somos reproductoras de la violencia machista en nuestros hogares y los medios de comunicación son reproductores de los estereotipos machistas. Y tenemos que repensar esas prácticas diarias, cotidianas, chiquititas, que si los hacemos entre todos, seguramente vamos a poder modificar algo. ¿Esto ustedes lo van a continuar haciendo? ¿Tienen otros lugares a donde van a visitar? Sí, la idea como Red Par es poder seguir abordándolo en todos los lugares a los que nos inviten o generar nosotros mismos otros espacios. Queremos empezar a trabajar también en los establecimientos educativos. Hay un par de proyectos también y algunas propuestas que surgieron incluso a este mismo encuentro, ¿no? La idea es que se vuelva algo periódico, que nos permita también reflexionar sobre nuestra profesión. Tema que no podemos abordar en general porque, lamentablemente nuestro oficio también lleva demasiada velocidad y no nos podemos parar ante esto para cuestionarnos, ¿no? Muchas veces. Creo que ha sido un encuentro muy bueno donde además se han disparado otros temas y que puede servir también para que volvamos en otra oportunidad. Ahora, la mujer sí está de acuerdo, pero ¿cuál es la reacción que ustedes notan en el hombre en general, digamos? En realidad, digamos, molesta. Yo creo que a nadie le gusta que le digan estás haciendo mal esto o de esta forma no se debe hacer, ¿no? O sea, creo ni siquiera a los niños, ¿no? Te agarra esa especie de berrinche. Pero creo que es buenísimo de que se queden a seguir escuchando y a seguir repensando, porque en definitiva estas charlas y estas capacitaciones tienen esa intención. Reflexionemos qué hacemos, reflexionemos cómo comunicamos, reflexionemos qué es lo que le brindamos a la sociedad. Porque no olvidemos que el periodismo esencialmente es una función social y tenemos una responsabilidad social muy grande.